A medida que lo iba haciendo, me he ido dando cuenta que esa biografía no habría podido hacerse 10 años antes, y no digamos 20, no digamos 30, porque no había suficientes materiales publicados. Pero es que últimamente, y a eso soy yo en principio ajeno, a mí me interesó Galdós por otros motivos, no por ese, pero me di cuenta cuando entré en el trabajo que las cartas de Galdós con las gandarias básicas de su vida las acaba de publicar un admirable profesor en Canarias. Que las, las cartas con la semiloca y guapísima señora que fue su amiga durante tiempo, eh, la, sobre la que basó Tristán y tal y cual, que la había publicado un norteamericano hace 12 o 14 años que la, la genealogía de Galdós la había hecho un pariente suyo de apellido eh, compuesto, creo, Camacho, me parece recordar, eh, que, que había un material que tenía máximo de 20 años de antigüedad. Es decir, el que hubiese querido hacer la biografía de Galdós eh, eh, hace 30 años, pues hubiese tenido muchísimo menos material. Bueno, la carta, las cartas de... causaron escándalo de la Pardo Bazán, estas cartas de Pardo Bazán, las tengo ahí en el libro, claro, pues estas son de hace 15 años, es decir, que hace 20 años eso no se podía, no se conocía